bienvenidos a otro nuevo video. Yo soy Compa Reyes, espero que se están pasando bien. Y ahorita vamos a estar saliendo en una rodada de noche en la bici. Casi son las 11 de la noche, vamos a dar un poco de rodada ahí. Muy buenas noches, familia. Aquí andamos ahorita en la bica. Andamos ahorita pedaleando aquí por las calles. Está un poco oscuro, pero ahorita vamos a ir aquí a dar una vuelta. Vamos a hacer un poco de ejercicio. Espero que les guste este video, esta rodada de noche. Ahorita andamos en la bicicleta de montaña. No sé, tengo una semana que no me había subido y sí. Apenas tengo como 5 minutos en ella y ya me cansé. Tengo que estar haciéndolo como cada tercer día o cada segundo día. Ahorita vamos a ir aquí a la otra vez que andaba peleando en la BMX. También duré una semana sin pedalear. Y vine por aquí con la BMX y me traté de saltar ese, no sé si alcanzan a ver aquí a la izquierda, es un dividor. Y me traté de saltar y como ya tenía más de una semana que no andaba en la BMX, digo en la BMX, cuando salté, la llanta de enfrente sí saltó, pero la de atrás creo que no libró la curvita esa del tope. No, me fui dando me di una maroma, me fui por enfrente de los manubrios. Y caí por espalda del otro lado. Ahí me quedé como tirado como un minuto. Y ya al día siguiente sí me dolía. Me dolía el cuerpo. Tengo que bañar como 2 días con agua caliente más para que mi cuerpo se relajara y ya no me estuviera doliendo tanto la espalda. Ahorita aquí vamos. Más adelantito. Hay una montaña. Hay dos montañas. Y quiero ver si puedo subirla con esta, con la BMX en el cambio número 1. Ahorita. Ya cuando llegue ahí más cerquitas, les voy a enseñar, porque pues ahorita no voy a relajarme aquí. Unas tomitas aquí nomás, en la BMX, para hacer ejercicio. Ahorita que lleguen más cerquitas, ahí les grabo más. Mira, amigos, anduve en la tienda, buscando lámparas para la bici para la noche. Y no encontré ninguna que me gustaba. Por eso eran de 300 lumens, 250, 100 lumens. Andaba buscando una de unos 1000 a 800. Y luego me acordé que tenía una lámpara de esas de para noche ahí en la casa. Y pues ya la encontré, le puse baterías nuevas. Aquí la tengo. Ahí la amarré. Y ahí ahí ustedes díganme en el comentario si se mira bien el video. Esta es la que me gusta, que puedes abrir el ojo y se extiende, o sea, hace chiquito. Nomás que lo tengo más o menos para que quede aquí en la banqueta, porque si alumbra las calles, no quiero encandilar los carros que vienen del otro lado. Pero aquí nomás la tengo por esta sobre el pavimento y creo que a lo mejor me voy a, bueno, en esta bici a lo mejor la voy a dejar ahí, y en la otra, en la BMX, sí, a lo mejor me compro otra dedicada a las bicis, porque sí es importante traer luces en la noche en las bicis, porque también no se mira el piso, así donde hay lugares oscuros y los carros también no te miran. So, aquí vamos ascendiendo a la subida esta. So, le voy a dar hasta mero abajo, el canal 1, cambio 1. ¡Ay! Le puse uno muy abajo, se bajó volando el pie. So, vámonos hasta arriba, a ver si aguanto. Uf, son dos montañas, ¿qué es esta? Y cuando bajemos vamos a girar a la izquierda y esa va a ser otra subida. Vamos a poner en el canal más bajo ya. No, ese todavía no. Ok, vámonos, despacito.
vamos a irnos hasta la cima de la primera subida. En el primero cambio 1-1. Sí, y se puede subir bien con esta, con esta bici. Con el BMX ya me iba a haber bajado como a la mitad de camino, pero aquí vamos de bajadita. Ahí donde se miran las luces flashando, ahí está de bajada, digo, parpareando o como se dice. Aquí ya se nota que vamos de bajada bien. Vamos agarrando velocidad. Ahorita vamos a cambiar aquí para la calle. Me quiero cruzar de esta banqueta para la otra, porque vamos a ir más abajo, vamos a la izquierda. Y no quiero... Bueno, vamos aquí por aquí. Vamos a darle con velocidad. Ahí está. Vámonos. Vamos despacito aquí porque se está en la carro, vámonos. De aquí ya bajamos la primera bajada y vamos subiendo instantáneamente la segunda. Vamos aquí jalándole, vámonos. Aquí vamos en la 1-1, velocidad tortuga. Voy a subir aquí a la banqueta porque venían bastantes carros atrás de mí. Menos para que no me peguen y entonces sí. Traigo un foco atrás en la mochila, uno rojo. Eso. Sí se van haciendo para el lado, pero como no alcanzo a ver, no quiero arriesgar que me peguen. O sea, aquí vamos a subir este tramo y en la bajada me subo a la calle otra vez. Ahí vamos poco a poquito, echándole ganas. Se siente ya más de subida, ahora sí más empinado, más levantada. Siento más pesada que la otra, a lo mejor porque ya me calenté un poco los pies. Pero sí la siento más pesadita esta. Pero sí la estoy batallando. Creo que ahorita que subo aquí arribita, voy a tomar un poco de agua antes de bajarme del otro lado. Bueno, ya tomamos agua. Me estoy viendo que no ven carros de este lado, atrás de mí. No vienen eso. Vámonos. A ver, me fijo otra vez. No vienen. Nos habla todo lo que da. Los cambios altos. De Fórmula 1. Nomás que lo que tengo miedo de esta cadena es que, aunque no voy parado en la bici, me va a tronar. Como saben, no la he cambiado todavía. Pero vámonos. Dígame cómo está la calidad de la lámpara. Si necesito una más fuerte, os alcanza a ver bien todo enfrente de nosotros. Le volví a bajar de cambio. ¿Qué? Le bajé. Me equivoqué. Ahí está. Bueno, amigos, ahí tuvo la calentadita de la bici hoy. Ya la vamos a dar para la casa. Como unas 3 millas más o menos lo que di. Ahorita ya vamos a ver para la casa ahorita. Vámonos. Ahí me cruzo acá de este lado para no usar la luz. Díganme en los comentarios si ustedes también hacen rodadas de noche o puro de día. O cuál es su preferido. Ahorita estoy haciendo de noche porque en el día no se puede. También caliente aquí en Texas. Y ahora me voy a levantar bien temprano, pero no. Me voy a levantar como las 9 y media, las 10 y ya está caliente afuera. Entonces lo que voy a hacer es a lo mejor pedalearle en la noche y solo si se va a poder, creo, por el, por el,
por el tiempo de verano ahorita. A mí me sirven las luces que tiene, deja que pase este carro y les voy a enseñar los niveles de luz, de intensidad que tiene la luz. Ay, perdón si mi español no es bueno, no está bien. Oh, si mi español no lo estoy diciendo bien cosas, estoy aprendiendo, aprendiendo cómo hablar mejor el español. Pero aquí está Irene. Este es el nivel más alto. Ahorita les voy a enseñar acá en una calle donde esté más oscuro. Por aquí hay luces todavía, pero me voy a ir por una calle donde no hay luz. Y ustedes díganme cómo se mira la lamparita esta de mano, que no es para bicis, pero yo la amarré ahí con una agujeta de zapato que tenía ahí. Bueno, aquí vamos entrando a un todo oscuro, voy a apagarla. Voy a apagar esta también que traigo aquí en la pechera. So, ahí está apagada, la voy a prender en el primer nivel. Ahí díganme qué tal se mira. Este es el segundo nivel. Este es el tercero, este es el que iba usando ahorita. Ahí ya ven cómo se mira la calle, si se alumbra bien. Y el tercero es un flash, es como un parpadeo. So, por el momento se lo bajan en el 3. Ahí díganme qué piensan en los comentarios. Si está bien esta para la noche o me busco una que es dedicada para montar a la bici con un poquito más de alumbramiento. Hoy lo traen le doy vuelta a Kiren y abarca un poquito más la luz. No, está oscuro. No, ya hay luz, pero ahí está abierto el lens. Ahí se mira eso. Y si lo hago chiquito, más o menos hasta ahí cierra. Es lo que iba usando ahorita. Pero déjenme en los comentarios cuál es, si esta es una o me compro otra. Si me dejo esta o me compro otra. Ahí comenten. Chau. Eso es que están haciendo aquí en su carrito. Bueno, pues amigos, espero que les haya gustado esta mini rodada en la noche. No se les olvide suscribirse al canal, denle like, comenten abajo para llegar al canal, llegar a los 1000 suscriptores. Y pues ahí compartan el video si pueden. Nos vemos para la próxima, compa Reyes. Adiós, bandita. Chau.